lo pasará a él. Dime, ¿cómo te sientes tú estar aquí en un evento como este? Es un honor de estar aquí, a todos estos peloteros jóvenes y de vieja gloria también, venir aquí a Santiago, un público que siempre ha apoyado el béisbol y ha apoyado esta causa. Gracias a ustedes por apoyar la causa y que sea un buen show. Este equipo que van a reconocer, tú tuviste también de frente a ellos ahí, ¿qué respeto te merece? Para mí es un logro estar aquí, para mí es algo muy, muy bonito de venir, ya de la manera ya como fanático, como staff, venir aquí y para mí es un logro venir y estar aquí solamente involucrado con algunos juegos. ¿Qué recuerdo te trae estar de este lado del Dogao, tantas batallas que libraron Águilas Ibañas, Tigres Licey? Wow. Muchas cosas buenas, muchos logros buenos, muchos momentos de alegría, muchos momentos amargos también, porque eran dos equipos muy, muy competitivos, conmigo todavía siguen siendo los competitivos. Son dos franquicias muy buenas para la Lidón. Gracias, De Ángel, hermano. Ella quiere a su padre. Míralo ahí, hermano. Vamos saliendo.
presidencia, día de leyenda. Definitivamente,
él ahí. Robin, Cano, este... Cano. Cano. Cano, una preguntita. Día de Leyenda 2023, cuéntanos esta experiencia que está viviendo acá en Santiago. Bueno, contento, de verdad que gracias a todas esas personas que se han dado cita hoy en día, gracias por el apoyo y que Dios lo bendiga a todos. Estar otra vez nuevamente con Pedro Martínez, David Ortiz, acá en un terreno de juego. Estar nuevamente con David Ortiz, Pedro Martínez, nuevamente un terreno de juego. Bueno, todos sabemos, dos leyendas, dos salones de fama, que nosotros miramos, queremos y respetamos. Cuéntanos tu experiencia ayer en la Liga de Dubái, ¿cómo fue ese showcase? Súper, súper contento, agradecido con todas las personas que dieron cita, que hablaron con nosotros en las redes, de verdad que contento y que gracias. ¿Cómo viste los ánimos de allá, de esa fanaticada para darle el apoyo al béisbol? Bueno, lo vi bastante bien, un lugar donde nunca se ha jugado béisbol. Súper, súper, súper contento. ¿Un mensaje para la fanaticada? Que gracias por todo y que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora y que bendiciones. Gracias, Cano. Oye, es que por ahí te voy a subir mi lugar. ¡Por aquí! ¡Cano! Nelson. 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 Dígame la portalita, por favor. Nelson. Nelson. Dime. Dime. Nelson. Estamos bien, gracias a Dios. Eso es José Rey. Ese no soy yo. Nelson, dos preguntas, Nelson. Nelson Cruz, Ramil. Francisco. Día de Leyenda 2023 en Lidón. Thank you.
¿Significa estar hoy en este día de leyenda? No, esto es algo grandioso. Esto es lo que está representando a mi tierra, a mi país. Y está dentro de tanta gente: Pedro Martínez, Carlos Gómez. Eso es algo grande. Pero también es algo grande. ¿Le ha pedido algunos consejos a Pedro Martínez? Sí, hace mucho. Hace mucho he hablado mucho con Pedro. ¿Qué te dijo? Vamos a ver, comparte con nosotros algo de lo que te dijo, tu mecánica. Yo siempre te dice a uno es tirar el strike, eso es lo que te ayuda a un pitcher. Eso es lo que te ayuda a hacer pitcher, tirar el strike y poder dominar tu pitcher. Gracias, Ernie. Chochito, dímelo, caballo. Yeah, para que te lo Chochito, cuéntanos tu experiencia acá en este Día de Leyenda 2023. Estoy bien agradecido de la invitación. Ya tú estás viendo tantos fanáticos disfrutando del mejor béisbol del Caribe, la Lidl, la mejor liga de béisbol en verdad. La rivalidad que hay entre Puerto Rico y República Dominicana es solamente entre fanáticos. Bueno, sí. Nosotros como peloteros, como cronistas también competimos por nuestro espacio, pero de verdad que esto es lo que le conviene y lo mejor para las dos ligas. Chochito, despídete de acá de la fanaticada. A mí, Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a la República Dominicana. Gracias, Chochito. Robinson Cano. Thank you.
Para ti, ¿qué significa tener esta leyenda? Bueno, algo especial para los fanáticos dominicanos, para que tengan algo nuevo en que deleitarse, que sigan amando el béisbol de nuestro país, que es el deporte número uno. Nuevamente, acá en Santiago, ¿qué recuerdo te trae estar acá en este estadio? Visitar estadio para jugar béisbol es un desafío con el equipo de las Águilas Cibaeñas, tanto con el equipo como los fanáticos. Pero muy exitoso, siempre venir a jugar porque me gustaba jugar donde se me acosaba mucho. Deben de llevar un día de leyenda ya a San Pedro para que a usted también, la leyenda de San Pedro, lo reconozcan. La misión es llevar a toda la parte, a todos los estadios de nuestro país. Es el trabajo de la operación de Dios, mientras perduremos ahí, hacerlo cada año en cada estadio diferente. A Luis Polonia lo van a reconocer en esta noche, que es uno de tus grandes amigos acá después de estar retirado ambos. ¿Qué palabra usted tiene para Luis? Luis ha ganado todos los méritos que le han dado el equipo de las Águilas Cibaeñas, el fanático, y él sabe que todo fue con esfuerzo y trabajo. Y entonces hoy en día es un símbolo de gol en nuestro país del equipo de las Águilas Cibaeñas. Feli, mencióname, ¿quiénes han bateado los que están aquí, de esta leyenda que están aquí? ¿Quiénes han bateado? Bueno, los que estamos aquí todos han dado su palo y han dado su hit, por eso están aquí todos. Uno más que otro, pero todos han hecho sentir. David Ortiz, ¿batió? Carlos Gómez. Despídete de tu fanaticada a tu estilo. No, pues yo sea adulterado en edad, con perfume para ustedes siempre y dando la red, ayudando lo más que pueda. Pero yo sé, en edad. Gracias, Félix. Día de leyenda 2024, derby de cuadrangulares.
dos palabretas. Nacional de Puerto Rico. A continuación.